y me termino levantando a las 6. Déjame ver si les puedo poner la canción que les digo. Mira esta, miren esta canción, escuchen esa canción, Mil Pedazos. Esa canción también es una de mis favoritas. Escuchen. Y si me ven envuelta aquí es porque tengo que avanzar, so. Pero les quería hacer live para que me acompañaran un ratito. Soy culpable yo también. Este es el grupo Un Corazón, tiene muchas canciones bien bonitas. Buenos días, hola, buenos días. Es cierto, Eli, en verdad que sí. Déjenme ponerle ahora otra y ya, la que me encanta, que les quiero compartir. Compren la venta de sofás en Montreal ahora mismo. Quiero volver a casa. Déjenme. Ay, chicas, de verdad con esa canción, ay, van a sentir ilusión, honestamente.
con todas las canciones, en verdad, lo que pasa es que me estoy controlando porque me estoy en live, pero, ay no, uno siente una canción bien bonita, de parte de Dios, honestamente. Solamente las personas que lo han sentido saben de lo que hablo. Realmente, yo me estoy controlando, obviamente. Ay, los anuncios, yo no pago premium. Con usted, que estoy preparándome para la... El cuco del motor acecha tu auto. Depósitos dañinos que atacan tu motor. Ay, deja que pase la... 100%. Pero ahora, hay un nuevo combustible para derrotar esta amenaza y rejuvenecer el desempeño de tu motor. La nueva y mejorada Shelby Power Nitro Plus. Ahora limpia hasta el 100% las partes críticas de tu motor y remueve los depósitos que afectan su desempeño cada vez que echas gasolina. Shelby Power Nitro Plus, ahora en una estación cerca de ti. Cuando la migraña ataca, Ubrelvy puede ser la respuesta. Deja que pase la luz. Dolor de migraña con rapidez. Trátalo en cualquier momento, en cualquier lugar. A diferencia de medicamentos anteriores, Ubrelvy es una píldora que bloquea directamente una proteína que pues se sí. Que es la causa de migraña. No tiene con inhibidores potentes. ¿Y qué ustedes van a hacer hoy? ¿Qué planes tienen? ¿Qué están haciendo? ¿Están trabajando? El alivio del dolor de migraña comienza con tú. Pregunte sobre medicamentos contra la migraña en cualquier momento y en cualquier lugar. Déjame ponerles la última. Esta es la última. Es que me gustan muchas canciones. Ve ahora. ¿Qué está con el phone? A los brazos de papá. Ok, vamos a aprovechar que se acabó esa canción. Es rápido, chicas. Te mudas de la casa de tus padres y necesitas muebles. ¿Quién eres? Pero Ríos, aquí te damos tu primer crédito. Los subs aliados de Soho y Series están en oferta. Nuevo Series Pack por solo $7.99 y escoge un sub de 6 pulgadas. Chicas, este live se supone que no fuera para esto. Se supone que es la otra página de Hola, soy Licha, pero no me quiero despedir sin ustedes. Y también yo sé que muchas personas han visto que les he estado compartiendo esto. Y esto es un devocional. O sea, esto te va a ayudar, chicas. Ustedes no saben de la manera en la que Dios habla a través, ¿verdad?, de las devocionales, a través de la Biblia, a través de todas las cosas que tengan que ver con Él. Dios se manifiesta. Y este devocional se llama Descansa en la presencia de Dios. Y hoy estamos a 1 de agosto. By the way, chicas, estoy vieja. Voy a cumplir 23 años ya mismo. Ok. Ya estamos en mi mes. 1 de agosto. ¿Ves? Mira, esto como que te dice un mensaje y aquí te dice el versículo, desglosa lo que es, ¿verdad? Lo que pues el devocional como tal, y al final tiene una pequeña oración. Pero nosotros, pues, yo se los voy a leer porque en verdad me nace hacerlo, pero también vamos a orar acá nosotros. Ok,
vuelvo y recalco, los lives de Organis son de los jugos, pero como les puse esa alabanza, como que obviamente hay que cerrar esto con de una manera, ¿verdad? Bonita. Ok. Como que en el mes de agosto como tal, como que dice este versículo, bendito el hombre que confía en el Señor y bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. Jeremías 17:7. Ese es como que el tema principal como de agosto. Aquí dice, ¿ves? Primero de agosto, aquí. El tema es de hoy. Planifícate. Ahora pues, busquen al Señor su Dios de todo corazón y con toda el alma. Primera de Crónicas 22:19. Ahora voy al devocional. El mes de agosto nos crea una sensación de expectativa. El verano termina y normalmente en septiembre todo vuelve a empezar de nuevo. La emoción flota en el aire con la llegada de los autobuses escolares y el inicio de la temporada de deportes. Empezamos a pensar en hacer el cambio de armario. Puede ser un gran momento para empezar a marcarnos una rutina. Agosto puede significar que tus mañanas empiezan media horita antes para pasar tiempo en la presencia de Dios. O quizá dedicas unos momentos por la tarde para salir a dar un paseo rápido para orar. A lo mejor puedes empezar una cadena de oración con mujeres a las que conoces, para orar unas por otras a medida que vayan pasando los meses. Cuando apartas tiempo para reservarlo para el Señor, acaba convirtiéndose en un hábito diario. Tu día no está completo sin Él. Y ay, como le deleita que pasemos tiempo en su presencia. Y aquí está la oración. Señor, ayúdame a apartar un tiempo para ti con más decisión. Sé que tú siempre estás dispuesto a pasar tiempo conmigo y quiero que estar ante ti sea una prioridad. Gracias por la paciencia que tienes conmigo y por tus suaves recordatorios que me estás esperando. Amén. Amén. ¿Vieron qué bonito es el Señor? Qué hermoso, Señor, qué hermoso. Y realmente es eso mismo yo comentaba con algunas personas allegadas, que yo decía, a veces uno no le dedica el tiempo suficiente. Realmente uno le dedica la sobra a Dios. Entonces uno después se queja, Señor, quiero escuchar tu voz, quiero que hagas esto por mí, pero Dios no se manifiesta donde tú no lo buscas. Dios se manifiesta cuando tienes al necesitado, cuando tú lo buscas y le dices, Señor, te necesito, Señor, necesito, ¿verdad?, que tú manejes mi vida, te entrego todo lo que soy, te entrego todos mis planes, todos mis sueños, todo lo que quiero. Ahí es que Dios se empieza a manifestar en tu vida por medio de la oración. Y yo, en lo personal, soy bien vaga orando. A veces yo me quedo así sentada y yo, ay, Señor, pero ¿qué pasa? No importa que, aunque tú no sepas qué decirle a Dios, aunque tú no sepas, escuchen, aunque tú no sepas qué decirle a Dios, ya Dios conoce tu corazón. Luego de que tú te postres, de que tú cierres tus ojos, donde quiera que tú estés, el Espíritu Santo empieza a interceder por ti. Miau, gracias. El Espíritu Santo empieza a interceder por ti. Escuchen, antes yo decía, y eso lo dice la palabra, o sea, realmente, yo no oraba. Chicas, yo me levantaba, yo no oraba. O sea, yo decía, uno le ora a Dios cuando uno lo necesita. Y eso no está mal. Pero Dios no quiere que tú le hables cuando tú estés pasando dificultades, sino que tú lo pongas, que tú tengas una relación íntima con Él. Cuando tú alineas tus pensamientos en tus procesos, en todo lo que tú estés pasando, créeme que todo lo que tus pasos van a obrar para bien. Yo a veces no tengo ganas de orar. No tengo ganas de, realmente soy humana, a veces yo digo, mira, Señor, ayer mismo, yo estaba acostada y estaba bien exhausta, bien cansada, y se supone que orara, incluso de madrugada,
Entonces yo me quedé dormida. Yo dije, Señor, yo en verdad no tengo ganas de orar. Pero eso no te tiene que limitar a que tú digas, si hoy tienes ganas, un ejemplo, orar. Dios no es como el hombre. El Dios jamás te va a ver como te ve el hombre. A mí quizás me ven como la loca, quizás me ven como la que juega con Dios, quizás me ve como lo peor. Pero yo no me puedo fijar en cómo me ve el hombre, sino cómo me ve Dios. Que Dios me ve como su perla, la perla más preciosa, como la niña de sus ojos. ¿Entienden? Nunca piensen que la opinión del hombre es más importante que la de Dios. Nunca. Ni mucho menos piense que tu sentir es más importante que Dios. Porque cuando empiezas a sentir que tus emociones, que tú eres más importante de Dios, Dios se vuelve pequeño en tu vida. Y ahí se comete el gran error de poner a Dios pequeño. ¿Por qué? Porque ahí empieza tu vida a desbalancearse y caer en el pecado. A que tú colabores con los planes del enemigo. A que tú cumplas y le des cabida al enemigo a hacer lo que tú quieres, ¿verdad? Hacer lo que el enemigo quiere con tu vida. Concluyo con que aunque tú no tengas ganas de escuchar la palabra, aunque tú no tengas ganas de buscar de Dios, simplemente póstrate, ora. Hay veces, y en verdad se lo voy a compartir, y créeme que ya yo fui advertida, o sea, y no estoy advirtiendo una advertencia de terrenal, sino una advertencia espiritual de cómo, ¿verdad? Muchos se iban a levantar por simplemente yo desear, ¿verdad? Hablarles de la palabra. Y les voy a compartir. Y se los digo ante Dios. Si yo estoy jugando con Dios o soy hipócrita con Él, que Dios me castigue y me lance al lago de fuego. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que estar toda persona nunca esté pendiente de la relación que Dios tenga con los demás, sino que tú tengas una relación personal con Dios. Esa es tu prioridad. Entonces, a veces yo estoy aquí haciendo los jugos, haciendo lo que sea, literal, y me nace postrarme ahí, literal. Es como que, ¿qué es esto? Una vez yo estaba aquí y entonces él estaba durmiendo, él se levantó. Y cuando se levantó, yo ni me di cuenta que se había levantado. Y cuando yo me levanto, ya le estaba comiendo. Y yo aquí, tirada en el piso, adorando a Dios, o sea, orándole. Es algo tan y tan bonito. Nunca te limites por la opinión del mundo, porque recuerda que el mundo es enemigo de Dios. Así que concluyo esa palabra. Espero que sea de bendición. Antes de empezar la oración, recuerden que la página de Hola Soy Licha es la página en la que, si Dios me pone una palabra o Dios quiere que hable, Dios me quiere utilizar, pues lo va a hacer. Y ninguna opinión, ¿verdad?, del hombre me va a limitar. Así que, y les voy a compartir blogs de mi día, de las cosas que hago, de una forma correcta, ¿no? Así que pues les invito a esa página. Esta página es para los jugos, pero pues como ya les dije, no quería quitar esta bendición que Dios me estaba como que, Licha, hazlo. Ok. Cierra tus ojos donde quiera que estés y deseo que recibas esta oración. Señor, te damos las gracias. Ay, ¿para qué? ¿Vieron cómo actúa el enemigo? Espérense. Ahora sí, vamos a comenzar. Cierra tus ojitos donde quiera que estés y recibe esta oración. Señor, te damos las gracias, Padre, por otro día más de vida, Padre. Te damos las gracias, Señor, por tu misericordia, Padre, que es fiel, Padre. Gracias, Señor, por nunca abandonarnos, Señor, porque en medio de las dificultades, Señor, y sin aún merecerlo, Padre, te manifiestas en nuestra vida, en cada cosa, y tienes misericordia, Padre, con tan solo levantarnos, Señor, y poder respirar, poder ver, poder caminar, Padre. Yo te pido en este momento, Señor, que tú dirijas nuestro día, Señor, que nos enamores, Padre, para poder acercarnos cada día más a ti, Señor, que no permitas, Padre, que las cosas del mundo nos desenfoquen, Señor, que no permitas, Señor, que el enemigo tome ventaja, Padre. Te pido, Señor, que tú sigas, Padre, dirigiendo nuestros pasos, Señor, que si tenemos alguna, ¿verdad?, toda pregunta, Señor, toda duda que hay en nuestro corazón, que solamente tú conoces, Señor, que tú no las puedas responder, Padre.
clamo a ti, Señor. Responde mi clamor, Señor, mi oración, Padre. No me abandones, Señor. Yo te pido, Padre, que cubras a toda persona, Señor, que está detrás de ese live, Señor. Que tú puedas manifestarte en su vida, Señor. Que tú puedas trabajar con ella, Señor. En todo aspecto, Señor. Y toda cosa, Padre, que esté alejándolos de ti, Padre. Señor, se levantan tiempos difíciles, Señor. Y en tu palabra, Señor, va a prevalecer para siempre y se cumple, Padre. Permítenos, Señor, dar testimonio, honrarte todos los días de nuestra vida, Señor. Permite, Padre, que vean tu amor a través de nosotros, Señor. Que podamos, Señor, levantarnos en una generación en Cristo, Padre, donde oremos por el prójimo, Señor. Que no pisoteemos a los demás, Señor, sino, Padre, que ayudemos a levantar, Padre, por medio de la oración, Señor, por medio de nuestras acciones, Padre, a todas las personas, Señor. Yo te pido, Padre, que sigas manifestándote en la vida de cada uno, que nos hable, Señor. Yo te pido, Padre, que nos sensibilice, Señor, para sentirte todos los días, Señor. Yo te pido, Padre, que entres en el corazón, que escudriñes, Padre, todo pecado oculto, todo yugo, Señor. Escudriña nuestro corazón y sácalo, Señor. Toda falta de perdón, Señor. Todo, Padre, todo lo que tengamos, Señor, que dejar, Señor, que sacar, Padre, para poder hacer tu voluntad, Señor. Sácalo, Padre, sácalo aunque duela, Señor, aunque lloremos, aunque gritemos, Señor, aunque no nos guste la forma en la que trabajes, Señor, hazlo, Padre, porque sabemos y reconocemos que es necesario, Padre, que pasemos por procesos, que pasemos por dificultades para que tú trabajes en todas las áreas de nuestra vida y podamos ser testimonio de vida, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia, Señor, porque gracias a ti, Señor, somos salvos, Padre. Señor, ata nuestra mente a la tuya, Señor. Reprendemos cualquier plan que el enemigo tenga contra nosotros, Señor. Reprendemos, Padre, todo espíritu maligno, Padre, todo espíritu de opresión, Señor, en esta hora, Padre. Yo te pido, Padre, que nos ayudes y nos dé la sabiduría, Señor, para tomar buenas decisiones, Señor. Te entregamos todo lo que somos, todo lo que soy, Señor, te lo entrego, Padre, en esta hora. Dirige nuestro día, Señor, dirige nuestro caminar, Padre. Ayúdanos, Padre, a ser ¿verdad? Lo que tú quieres que seamos, Señor. Gracias, Padre, porque sobre todas las cosas nunca nos has abandonado. Sin merecer de tu gracia, nos has alcanzado, Señor. Gracias, Padre. Cúbrenos, guárdanos, Señor, y danos el discernimiento, Padre, y la sabiduría, Señor, para poder perseverar en tu camino, Señor. Y perdona nuestros pecados, Señor, si hemos fallado, Señor, que sabemos que lo hacemos todos los días, Señor. Te pedimos, Padre, que nos perdone. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona si hemos lastimado a otros. Perdona, Padre, si hemos, Señor, hecho mal, Padre. Si hemos blasfemado, si hemos pecado hasta con nuestra mente, Señor. Te pedimos que nos perdone, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor. Manifiéstate, Padre, y te entregamos nuestro día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que todos tengan un hermoso día, chicas. Recuerden que esta página, ya les expliqué una vez más a las personas que están conectadas. Esta página es para los jugos, es para anunciarle, para ver si quiero que me acompañen a trabajar. Pero, la página así para hacer cositas así dinámicas, edificantes y qué sé yo, y compartirles mi día y compartirles cualquier cosita que les quiera compartir, va a ser en la página de Hola Soy Licha. Que todos tengan un hermoso día, Dios lo guarde, y nada, nos vemos ahorita. Adiós.